Estem molt agraïts per la vostra presència i evidentment també per la presència d'aquest ramillet de figures històriques de la pilota i del futbol. Primer que res, disculpar la presència de Paco Cabanes el Genovés. No es troba massa bé, ja sabeu, la mítica figura de la pilota, i avui pues, s'ha demanat disculpes, però preferia descansar en sa casa. Però avui tenim així a Pepe Cerveró, Alfredo Hernando Hueso Freddy, a Juan Cruz Sol, a Toni Rovellet i a Pepe Claramunt. Quantes jornades de glòria dins dels camps de futbol, dins dels trinquets, i a tots els unís la seva dos passions. Així, un aficionat molt important de la pilota i del futbol ha dit, jo estic així, que és Héctor Villalba, que va ser expresident de les Corts Valencianes, m'ha dit, estem així per a poder complir en el sentiment de les dues passions que tenim, el futbol i la pilota valenciana. Gràcies a tots per estar així. Aneu a permetre que diga unes paraules de presentació, espero no avorrir-vos, intentant contextualitzar un poquet l'acte. L'agraïment especial també a la Pablo, el director de la Fundació Esportiva del València, perquè me pareix que tot acte que intente unir la pilota en el futbol, en aquest cas, todopoderosíssim futbol, en la pilota valenciana, la nostra pilota, pues és d'agrair. I la prova està en la gran quantitat de mitjans de comunicació que avui tenim així, que és la sort que té el futbol de tindre tanta repercussió mediàtica. Gràcies, perquè és una repercussió mediàtica que afavoreix també a la pilota valenciana. Perdoneu-me que me fiquin les ulleres, que un ja comença a tindre una edat que sense ulleres no pot. Està fent matxura. Sí. Ara després parlarem, però jo m'he preparat unes paraules que voldria que les escoltàreu. Les he fet en castellà, però igual les mesclen en valencià. Pongamos una fecha. 25 de febrero de 1923. Ese día el Valencia Fútbol Club se proclama campeón regional, lo que le permite disputar el campeonato de España. Ese día en Pelayo se anunciaba una partida de pilota, 1923, con se feia tots els dies de la setmana. La crònica segurament la va escriure en el Mercantil Valenciano el cronista Rebote. Jugarien aquell dia el Yoko, Guara i Lliri al pare perquè eren els que ocupaven els més distinguits cartells de tots els anys aquells en un trinquet que en aquell temps estava, no està com avui, estava destartalat, en el que se concentraven vells aficionats, molts dels quals eren aficionats a la pilota però sobretot aficionats també a deixar-se algun duro en les travesses, moltes d'aquella gent d'aquells anys. Mientras el Valencia preparaba su duelo contra el Sporting de Gijón en el Campeonato de España. Jugó primero en Algirós el 23 de febrero de 1923 y después en Gijón. ¿Os imagináis cómo sería el viaje a Gijón en 1923? Seguramente en tren y en autobús y necesitado como poco de un par de días. Hubo empate y una necesidad de un tercer partido y se optó naturalmente por la cercanía de jugar en Oviedo. Quizá por eso el Valencia perdió, quedó eliminado. Pero tras aquella eliminatoria nació el campo de Mestalla. Estamos hablando de 1923. El fútbol se había convertido ya en un deporte de masas. Aquellos duelos antiguos de pelota en las calles de Benifayó, de Ondara y siglos antes en Cartagena contra los vascos que congregaban, según los cronistas, a miles de espectadores por la rivalidad entre comarcas, dieron paso a un deporte que acaparó, y esto es lo importante, acaparó los sentimientos de identidad y que consiguió canalizarlos hacia el profesionalismo. El Valencia Club de Fútbol representaba el alma ilusionada de los niños y mayores, de hombres y mujeres. Poco importaba entonces si Montes era mejor que Cubéis o Cubéis mejor que Montes. Ahora era una ciudad la que se jugaba el honor contra otra ciudad. Un club deportivo acaparaba todos los sentimientos de orgullo, de identidad, de pertenencia. Las gentes iban a ver ganar al equipo, jugara bien o mal, pero ver ganar. Recuerdo, seguramente recordaréis todos vosotros una imagen de la final
de Milán de la Champions contra el Bayern de Múnich. En los penaltis, un niño, jovencito, era un niño realmente, con la imagen de la madre de Deu levantándola al cielo. Yo creo que cualquiera que vio aquel partido tiene grabada esa imagen, pidiéndole que ganara su Valencia. No se me ha olvidado esa imagen, tanto que recuerdo haberme emocionado con la emoción de aquel chaval. La emoción por encima de la razón. Los de Múnich también tienen su Virgen, Nuestra Señora, le dicen. Y supongo que visto lo visto, que no era cuestión de una discusión entre la Virgen de Valencia y la Virgen de Múnich. Me imagino que en semejante opción optaron las dos también por aquello de a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, y por eso perdimos. Nadie recuerda a Montes o Cubéis, que eran más o menos los chiqués de Simati de Sueca de la época, pero sí se acuerdan muchos de Marinette, que fue uno de los titulares del equipo en los años previos a la Guerra Civil. Y por eso mismo, para empezar este recorrido histórico por el, de imágenes del Valencia, voy a solicitar a la compañera técnica para que podamos ver en el marcador electrónico un vídeo que nos han preparado los compañeros de la Fundación. Al igual que el fútbol, el juego de pelota es uno de los deportes más queridos en nuestro territorio. Inicialmente, en las calles de las poblaciones valencianas se practicó la pelota como el fútbol lo haría posteriormente. Pronto aparecieron los trinqués y los frontones. Como Pelayo, han reunido a miles de aficionados y grandes figuras del deporte. La fascinación por la pelota hizo que grandes futbolistas se dedicasen a nuestro deporte. Goiburu, Asensi, Pasieguito, Pesudo. Roberto Gil, Pepe Claramunt, Juan Cruz Sol, Balaguer y Pepe Cerveró. Llegando a compartir partidas con importantes pelotaris. El centrocampista del Valencia, José Marín, llegó a ser presidente de la Federación Valenciana de Pilota. Al igual que el entrenador de los años 40, Jacinto Quincoces. Grandes pilotaris han sido testigos de aquella época y algunos pueden hoy contárnoslo. En la Catedral de la Pelota, en Pelayo, homenajean al Valencia jugando cada día mejor. Cancha céntrica, cómoda y fresca también. Caballers, buenas tardes. Caballers, buena vesprà. Caballers, va de bo. Un aplaudiment per als autors del estudi. Bueno, un vídeo que nos puede emocionar incluso. Estábamos hablando de Marín, el Marinet, que en los días terribles de julio del 36, él era un centrocampista del Valencia, en los días aquellos previos a la Guerra Civil o inmediatamente después de estallar, hubo de manifestar públicamente su fe republicana por lo que pudiera pasar. Pero después fue nombrado presidente de la Federación Valenciana de Pelota tras la Guerra Civil, también tras proclamar su fe en los movimientos. Seguramente porque vivía cerca de Pelayo, si no recuerdo mal, vivía cerca de Pelayo, Marinet, o por aquí, por el barrio, o porque los rectores del deporte de aquella época igual confundirían la pelota gorda con la pelota pequeña. ¿Qué más daba que a una se le pegue con el pie y la otra con la mano?
Tuvimos a un exjugador de los pioneros del Valencia como presidente de la federación, digamos que hasta que la edad se lo permitió, casi 30 años. El hombre hizo lo que pudo en tiempos en que los trinquetes eran, en aquel tiempo de tantas restricciones, lugares de perdición a veces, de casas y hacienda. Recordemos que las apuestas estaban prohibidas y que los trinquetes se consentían seguramente porque los gerifaltes del régimen jamás llegaron a entender aquello de «aun tirem rochos o blaus» o aquello de «sin donen roches, rochos, qui vol blaus» y casi nadie contestaba. Como tantas cosas en aquel tiempo, esto de las apuestas se hacía medio escondidas. Como el presidente Marín no causó problemas, que de eso se trataba entonces y de eso también se trata hoy, el régimen optó por la misma fórmula y nombró presidente de la federación a principios de los años 70 a otro exfutbolista, Jacinto Quincoces, natural de Baracaldo, amante de la pelota vasca y en especial de la pala, a la que tras retirarse del mundo del fútbol dedicó buena parte de su tiempo libre en las tardes del Hayala y de la Alameda. Quincoces fue uno de esos grandes defensas del fútbol español, entrenó al Valencia en dos etapas. En la primera conquistó la Copa, en 1949 y en 1954, además de la Copa Eva Duarte, que sería algo así como la Supercopa actual en 1949. Era un galán de cine, protagonizó algunas películas y nos dejó, atención, nos dejó el legado de Paco Cabanes el Chenovés. Jacinto Quincoces, entonces presidente de la federación, obligó a los trinquetes en su época a incluir un equipo de juveniles en la liga profesional. Y como era algo inaudito, pues a buenas horas se preocupaba nadie en aquellos inicios de la década de los 70 de formar a chavalines ni organizarles torneos. Entonces, al obligarlo Quincoces, Enriquito de Alcira, el trinqueter de Benissa, pensó, le dijo a Enriquito, Canana, recuerdo que era Canana, el gran amigo de Genovés, que también el pobre nos ha dejado ya, le dijo, yo tengo un chugador en el poble que le pega muy fuerte. Y Enriquito de Alcira le dije, pues ya tenía mi equipo, lo importante era hacer equipo, no sabían si chugaba mucho o poco. Y aixina, gracias a que Jacinto Quincoces va a obligar a un equipo de juvenils es porque, entre otras cosas, evidentemente, el Xenovés va a ser como la gran figura que ha sido. Después, grandes jugadores como Quincoces se dejaron ver alguna vez por el trinquete. Después, Tonín Robellén nos contará alguna anécdota también al respecto. Están aquí en la mesa dos grandes de la historia de la pilota, Robellet y Freddy, y dos grandes de la historia del deporte del Valencia, en este caso tres, Pepe Claramunt, natural de Pusol, que acabó jugando desafíos contra el Xenovés o junto al Xenovés en frontones, y Juan Cruz Sol, natural del Goibar, guipuzcoano, y consecuentemente, genéticamente pelotari. Después nos contará también que tuvo sus dudas entre ser pelotari y ser futbolista. Esperamos que sí. Que además de ser, además de todo, es el embajador de las sonrisas mediterráneas, porque siempre, nunca le falta la sonrisa a Juan Cruz Sol, porque valenciano puedes considerarte después de tantos años aquí. Cuando ha tocado disfrutar del frontón a mano, se ha encargado de mostrar sus hechuras, su estilo, su decisión y su dominio, como cuando dominabas la banda derecha de Mestalla, que ya no ha vuelto a ver otro con tanta solvencia, estilo, compostura y decisión. Y no es peloteo, es deber de justicia. Todos nos acordamos de aquel Valencia campeón del 71 que aportaba cuatro jugadores a la selección española. Sol, Jesús Martínez, Claramunt y Valdez. Eran los titulares indiscutibles del equipo nacional. En este Mundial que comienza, nadie duda de que volveríais a ser titulares de este Mundial que empieza mañana. Hemos hablado de Marín, de Quincoces. También hay que hablar de Goiburu, que lo hemos visto en las imágenes, que era un jugador que vino del Osasuna, del Barcelona, que fue internacional en 12 ocasiones y que era asiduo del Hayala y llegó a ser campeón de España de pelota a mano de frontón y de pala en aficionados. Se llegó a anunciar contra el Perolero de Pedralba, que llenaba las gradas de aquel recinto del Hayala, el Perolero del que dicen en su pueblo que llegó a desafiar a Tano III. Sin recibir respuesta. Eso dicen en Pedralba, en el pueblo de Perolero. Coincidió la delantera eléctrica del Valencia
aquella d'Amadeo Epi, Mundo, Asensi, Gorostiza, y ahora nos hablará Rovellet de ellos, con la época dorada de Quart y Juliet en los albores de Rovellet. Ni que decir tiene que entonces la pilota ya era una gran desconocida en la capital, pero a pesar de eso los jugadores valencianos del primer equipo visitaban Pelayo y congeniaban con las figuras de la época. En fin, ha habido muchísimos. Es imposible olvidarse, por ejemplo, de Fuertes. Tony Fuertes, que llegó a destacar en las partidas matinales de los sábados en Pelayo, aquí en el Trinquet. Tenía que estar todo el Trinquet en absoluto silencio para que Tonín pudiera desarrollar toda la potencia de su juego. Y me contaba, no sé quién me contaba una anécdota el otro día, digo, un día, un disapte de Matí, ah sí, me la contaba también un buen aficionado, la contaba Héctor Villalba, digo, un día, un disapte, estaba mirando la partida, cuando yo estudiaba así, y se encara un espectador, un disapte de Matí, Tonín Fuertes, y comienza a blasfemar en una retaíla de Sanz, y después, y acaba de dir tota a retaíla de Sanz, y le pregunta al espectador, ¿usted conoce algún Sanz més? Porque en ese también. Era autèntic. En canvi, quan eixia de la dutxa i eixia així al bar, era la persona més entranyable que te pugues imaginar. És a dir, hem tingut, i vaig acabant ja perquè no vull avorrir-vos, grans jugadors de futbol que han passat també per el Pelayo. Fuertes guanyà el València aquella final de Copa al Barcelona 3-0 i ficar dos gols. Fuertes, dos gols. També en Pelayo ha passat molt Pesudo, José Manuel Pesudo Soler d'Almassora, uno de los mejores porteros que ha conocido el fútbol español, que ganó una liga, una copa, la del 67, y tuvo la desgracia, Pesudo, de morir poco después de un almuerzo y una tertulia aquí en Pelayo, cuando se hacían tertulias aquí en Pelayo. Salió de Pelayo y tuvo un infarto el día... Su último acto, digamos, lúdico fue aquí dentro del Trinquete de Pelayo. Y es necesario hablar también, y hemos de agradecer la presencia de su hija aquí, de Pasieguito. Pasieguito, que formó pareja con el legendario Antonio Puchades, que dedicó su vida al Valencia, que además fue dos veces campeón de Liga y de Copa como secretario técnico. Tomen nota, como secretario técnico, tomen nota de la recomendación y de haber conseguido los fichajes. Atención, Pasieguito consiguió los fichajes de Kempes y Mijatovic. Me paréis que Pasieguito sabía un poqué de fútbol, ¿no? O sea, conseguir eso me parece que demuestra. Pues de pelota, Pasieguito también sabía lo suyo. Recuerdo un encuentro a la liana entre periodistas de pelota y exfutbolistas de Valencia, que en un almuerzo posterior a una gran partida de galocha, que por cierto ganamos los periodistas, Pasiego nos deleitó con recuerdos de buen vasco y su afición al juego de pelota. Y recuerdo una frase de Pasieguito en aquel almuerzo. La raza valenciana ha dado grandes jugadores de pelota, tan buenos como los vascos y casi siempre con más técnica. Él se estaba recordando de los, cuando era juvenil, de los jugadores de cesta punta que habían en el frontón valenciano, de detrás de la Plaza de Toros, del General San Martín. Pasieguito sabía muchísimo de fútbol, pero también me demostró que sabía mucho de pelota. Y hoy tenemos aquí, y pido un aplauso también, para la hija de Pasieguito que ha querido acompañarnos. Me ha dicho que es un poco tímida, pero bueno, es necesario que recordemos a alguien que ha sido tanto en el Valencia Club de Fútbol. Todos los que han estado cerca de Valencia saben lo que ha significado Pasieguito para la historia del Valencia Club de Fútbol. Bueno, y otro de los grandes jugadores fue José Cerveró. Cerveró, natural de Real de Montroi. Real se dijo ahora no voleu ser ya de Montroi, ahora es Real, sí. Que conquistó la Copa del Rey del 79, atención, la Recopa del 80... y la Supercopa de Europa del 81. Estamos ante una de las figuras que ha conseguido títulos más importantes en la historia del Valencia. Sin duda una de las épocas más gloriosas del club. Cerveró, defensa aguerrido y de gran condición física, deportista integral, retirado del fútbol profesional, fue un destacadísimo jugador de pelota valenciana, sobre todo en la modalidad de galocha en Alfarb, el club donde jugó como titular muchas temporadas y alcanzó el título del Interpueblos en la especialidad en el año 1987.
També és necessari citar a Pepe Balaguer, el portero de la Pobla, que tenia un bon estil de sobaquillo, i no digamos de Roberto Gil. Hoy no ha podido acompañarnos, pero Roberto Gil, de la línea medular con Paquito, campeones de la Liga del 70-71, aquella que se resolvió en la última jornada en un Sarriá pendiente de los transistores. Roberto, de Ribarroja, era un hombre elegante, prudente y educado, y hoy lo podemos ver muchas tardes en el trinquete de Vilamarchán. Seguro que se han quedado infinidad de anécdotas que contar, algunas no las contarán los que están hoy con nosotros aquí. Dicen que reunirnos aquí es revivir muchas hermosas historias, porque recordar es volver a vivir. En todo caso, es deber de justicia para aquellos que en Mestalla o en otros campos del mundo dieron tantas alegrías a tantos valencianos, recordarlos hoy, y que además tuvieron en su corazón un pequeño rincón donde habita el deporte de la tierra que les encumbró. Muchas gracias por vuestra presencia aquí. Bueno, hemos estado hablando un poquito antes de empezar de anécdotas y demás. Yo me gustaría que ahora fueran los jugadores. Tonín, vas a empezar tú, Tonín. Vas a empezar tú porque tú tienes una memoria prodigiosa y nos vas a recordar la delantera eléctrica del Valencia y el trinquete de Pelayo. A ver, cuéntame. Això és fàcil, home. Hasta chiquitos que la saben. Sí. Epia Madeu Mundo, Asensi y Grustiza. Sí, hombre, sí. La delantera sí, pero tú arribares a chuar alguna partida bueno, contra ellos. Yo te diré, cuando acababa la Lliga, normalmente, igual Asensi que Amadeu, tenían afición a la hostia a chuar y venían. Yo era un chiquet, ahí pues en el 44, pero ese día. Y chuaba en una partida, es chuaba un duret y es guañaba, porque tocaba escala y ellos nos aclarían mucho. Y chuaban un montón, pero bueno, mira. Y ellos me introdujeron mucho en la afición al fútbol, a part de que la tenía, porque yo chuaba también de chicotet. Y anaba a Mestalla en ellos, y ve a entrenar, y entraba al vestuario, y sí, fiu muy buena amistad. Claro, a raíz de eso, con a Mundo, a Epi, a Pasiego, chuaba en el... En Martínez Fort, en el gimnasio, chuaba me afrontó, Paseguito y yo, y buqué. Chuaba muchas veces, unas pilotetas de tenis, chuaba. Ha tenido mucha relación yo en el Valencia. Después conegui a los chicos estos, y igual, pues mira, continuando la afición y continuando, sí. Pues muy bien, o sea, pueden decir que Robey va a desafiar a la delantera eléctrica del Valencia. Chuaben bien. El que es deportista... Espera, que después va a chuar a Frontó. Lo que no me ha pasado en la vida me pasa. Va a chuar en un chico que le di en Sol. ¿En allí, sí, en Les Arenes. Sol. Y él va a ir en una facilidad y en una chua que yo fijaba. Yo acabé que yo estaba riconete allí y tenía poros de tirarle. Era una fiera, ¿eh? Sí, sí, no, ¿te acuerdas que jugamos? Sí, ya lo creo. Y yo me quedé ese día, Juan, me quedé allí paralizado, no sabía, yo no más quería más que te fueran las pelotas a ti. No me aclaría, me cague, no, estoy, che, mira, yo, que este chiquet, bueno, porque al costarme es un chiquet, ¿sabes? Sí. Yo el conegui, cuando vingué a Valencia tenía 17 años, él, Urtiaga y Areta, sí, que estabais en casa de Pascual. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Veníais al teatro alguna vez? Eso, allí os conocí entonces a vosotros. Ya ves, tal esa taisenía. Pues, ahora no es que digamos más, pero... Que nos cuente Juan Cruzol, que me decía antes de empezar el acto, que llegó a dudar entre ser futbolista profesional o pelotari profesional. Sí, bueno, yo creo que por suerte acerté. Tampoco me ha ido mal ¿no? El tema del fútbol. No, yo soy un gran admirador de la pelota valenciana, del trinquete. Yo tengo mis genes un poco... En fin, mi padre fue profesional de pelotari en la época de Atano III, que conoceréis. Atano III sí. Era un grandísimo jugador de pelota. Mi padre era un buen profesional. Yo era muy aficionado y siempre me ha gustado mucho la pelota al frontón. No así que me gusta el trinquete enormemente, pero no he tenido condiciones para ello.
Pero, en fin, el acto de hoy es muy emotivo, de verdad. Ha habido un momento en que también he estado a punto de que me salieran cuando estabais. Y es verdad, yo he sido feliz, he jugado mucho en los pueblos de por aquí, en las fiestas y bueno, evidentemente el jugar en el Valencia durante también tantos años ha sido un motivo que no haya podido asistir con mucho más frecuencia, por ejemplo, aquí al Trinquete, que me encanta. No, yo creo que el deporte de la pelota es un deporte maravilloso. Yo admiro a los valencianos, sobre todo en las condiciones esas tan, tan virtuales y tan difíciles, de los rebotes de la pared y con qué facilidad se devuelve eso. Por ejemplo, nosotros los vascos no lo tenemos. Es una de las grandes facilidades de los valencianos. Seguiremos viendo y saliendo jugadores valencianos de Trinquete, que también conozco algunos, bueno, conozco, los he visto jugar. Y nada más, y agradeceros de verdad de todo corazón este momento y el entrar en este recinto, como si fuera el estadio nuestro, pero de pelota. Y nada, agradeceros de todo corazón. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Juan. Fíjate lo que pone allí, 150 años de historia. Se inauguró en 1868, a mitad de agosto de 1800. Ahora celebraremos en octubre los 150 años de historia del Trinquete de Pelayo. Imagínate si pisando estos terrenos uno puede sentir todo el peso de la historia. Como peso de la historia, Pepe Claramunt, que ya hace muchos años que nos conocemos, buena vespera, Pepe. Buena vespera. De Pusol, y que digué cuando se retirà del fútbol, entre lesions, un poquet que estava a far d'algunes coses, i sobretot també perquè li tenia molta porta als avions, me digueres un dia, entre tots se mescla tot, digué, ara vaig a ser pilotari, i fores un bon pilotari. Home, vaig ser un aficionat a la pilota. No, però estigueres a punt d'anunciar-te com a professional, eh? Sí, me feia una proposta del tio Pena, que era el del Trinquet de Massamagrell, un dia allí me diu... El dimarts que ve t'has de vestir-te de blanc. Jo dic, me pareix que no. Dic, una vegada que ha sigut professional ja ha tingut prou, jo no puc ser més professional. I jo, la pilota valenciana, és que en l'època meua, de xiquet, en els carrers, solien jugar en pilota de drap. I jugàvem a llargues, allí. Jugàvem en els pobles, jugàvem en la pilota aquesta de drap que n'hi havia. I entonces, pues, jo a pilota estava jugant des de la mateixa edat que comencé a jugar a futbol. Però, clar, el que més me tirava era el futbol. Però quan vas deixar la d'això, jo he jugat a totes les modalitats de la pilota valenciana. He jugat a trinquet, he jugat a raspall, he jugat a llargues, he jugat a... O sigui, quasi totes les modalitats he estat practicant-les. No ha sigut mai ningú jugador destacat, ha complit i prou. No, no? Per a mi, este matí, un que ha jugat contra tu del meu poble, que li diuen Mingacho, un jugador del meu poble. Sí, de Mingacho. Sí, Mingacho, te'n recordes d'ell? Doncs em diu, jugar en una partida en el seu poble en Pusol i li vas dir antes de començar una partida oficial. Sí. Diu, vaig a guanyar-te. I li guanyaren per dos xocs, perquè jo oferia molt, em diu, i si tu hagueres vist... com s'enfadava Pepe Claramunt, que se revolcava per allí per terra, que era igual, enteres valent. A mi m'ha sabut molt mal perdre, per voltant, jo, per guanyar-me, jo usava totes les pillades que n'hi haven, i en el Trinquet encara n'hi ha més que en el futbol, perquè així n'hi ha molts rinconets, i el mestre dels rinconets era el senyor Rovellet, que sabia on posava l'ull, posava la bala, no? I això, doncs, en un recinte com este, el que té aquesta habilitat, doncs, sap on tira la pilota, sap on va la pilota, sí. Doncs, té un avantatge sobre el que està jugant en contra, no? I la pràctica fa mestres, que diuen. Però tu també ficaves la pilota del futbol on volies, eh? Que jo me'n recordo quan jugaves en València, que tampoc, eh? Solies, això que se diuen passes sí. al peu, i que impossibles també els tiraves, no, tu. No, també fallava, eh? Sí. Que no, perfecte no ningú. Crec que tenim unes imatges també, ahí està Pep Cerveró en el carrer jugant, i ahí està Pepe Claramunt, Joan de Palma a l'aire, en el desafío de la liana.
Pepe Cerverón, Paco el Xenovés també. Hi ha un grup de xuaos també, en Paco el Xenovés i Pepe Cerverón. I allà està xuant de volea Pepe Cerveró en el carrer del seu poble i que jovenet si estaves així, Juan. I allí, este és Pepe i aquell últim és Pepe Balaguer. El Cerveró quan en el Farb, la pissarra... En fi, unes imatges, gràcies als que han sigut capaços de recordar aquestes imatges. I, bueno, pues anem a donar-li ara el micròfon a Pepe Cerveró per a que ens diga com se te va ocorrir a tu jugar a pilota. Jo t'ho explicaré un poquet. Allí hi havia un home que li diuen, era forner. Sí. Li diuen el tio Vicent de Pastors. Pastors de... I venia tots els dissabtes al Trenguet, sí. I ell feia equipeig, ell se sentava amb la caïra allí, ara feia dos equipos i jugàvem en pilotes de barana. I quan s'acabava la partida, pues, me deia, Pepito, t'he de portar el tio a Pelayo, a provar o a... En fi, jo entenia que seria pues, a jugar així. I aquell home feia molt per la pilota. I allí en pilota de baqueta no se jugava, era pilota de barana, el que n'hi havia, érem xiquets que jugàvem, no eren, els majors no jugàvem ni res. I me recordo d'ell perquè feia molt per la pilota i era molt aficionat. La veritat és que pues, me recorda molt d'ell perquè ell se sentava a la caireta allí, mos organitzava, marxava ell, s'encalava una pilota, si no pujava ell perquè estava grosset, manava un altre, en fi, que va fer molt per la pilota allí. I la veritat és que es comencia a jugar als 14 anys. Ell se va morir prompte i ja m'he pegat per el futbol, i es comencia en el futbol. Tinc que esperar-me fins als 18 anys per poder jugar, perquè entonces la llei no deixava jugar en pobles, amb menys de 3.000 habitants no podia jugar en amateurs. Tens que esperar fins als 18. Cerveró? Sí? No, jo. El tio Vicent era un home baixer, grosset, sí, molt gros, sé, molt que venia tots els dissabtes a ser Pelayo. Tenia un fill que li anava a Adolfo, sí. Que venia molt. Sí, sí, no, jo el que coneixia era ell. Bueno, jo és que som molt majors. Sí. O sí? Molt bona persona i molt aficionat a la pilota, molt fanàtic. Sí, demostra que la fusió entre la pilota en els pobles i el futbol ha estat molt present, molt sí, més sí. De lo que a vegades tenim coneixements. Pues, o sigui, que... És que en els pobles, ja te dic, jo quan era un xiquet jugàvem en els carrers, jugàvem en la pilota d'aquestes que eren de drap sí. I fèiem campionats, allí se jugava en el carrer i ja jugaves igual. Muntaves un partit de futbol que muntaves una partida de pilota, o sigui que en els pobles he jugat molt a pilota valenciana i el que passa és que després començaren a prohibir-lo perquè se queixaven les dones del veïnat, perquè amuntaven les parets i tal, i entonces pues, resulta que se va perdre. I el futbol pues, ha començat a guanyar més adeptos perquè teníem escàs de futbol i teníem preparat, però no teníem canxes per jugar a pilota, però jo me recordo que en el meu poble jo des de xicotet comencia a jugar a pilota en la pilota aquesta. Després hi havia una modalitat que se feia entre xiquets, que era jugar a l'orelló, per exemple, no? I jugàvem a l'orelló, que jugàvem a la pilota, el que la fallava li estirava les orelles, fallava tres vegades i entonces pues, fèiem partides... Ja pensava jo que tens les orelles un poc grans, tu, no? Això també és de jugar. Pues, això és el que fèiem en els pobles. Sí. Després, això se pergué i se va anar abandonant la pilota i l'únic que quedava ser la pilota en el carrer, en carrers determinats per jugar a llargues. Sí. I ja no se jugava a altra modalitat perquè tenia que ser un carrer concret i tenia que ser una de... I moltes vegades fins i tot prohibien jugar perquè el veïnat protestava. Sí. No? Bueno, de tota la història que hem contat adés, no hem parlat d'un personatge fonamental també en la història de la pilota i del València, don Arturo Tuzón. Don Arturo Tuzón, que fou president del València Club de Futbol i que era copropietari del Trinquet de Pelayo. També fou una època molt interessant, de molta, diguem, fusió, de molta compenetració entre futbol i pilota. Segurament de tot això
Freddy, que va viure molt, era la primera o la segona, figura. Tocava fer els rebots, et costava un poquet, però bueno, però Fort és una gran figura de la pilota valenciana, evidentment, de les primeríssimes figures de la història. I tindràs alguna cosa que contar-nos també al respecte del que estem tractant. Passa-li. Hola. Bueno, pues sí, la verdad, como tú comentabas, la época de Arturo Duzón, que va entrar así, com se queda en el Trinquet de Pelayo, en compañía del seu germà. El València baixa aquell any, que va ser a segona categoria, però... i bueno, jo crec que hi va haver uns quants aficionats, com era Silla, Vicente Silla, com era Pascual, el Vicente Pascual, Pascual Hermanos, correcte, com era Arturo, Arturo Duzón, va ser president, i entonces van estar de fet... El Trinquet de Pelayo fou un, diguem-ne, sí, un lloc, un nuclear per a recuperar el València, sí, de futbol. Sí, així hi hagué molta influència dins del Trinquet. Vàries persones del Trinquet que sí, venien al Trinquet de Pelayo van estar en la directiva d'aquell moment per a rellançar el València Club de Futbol, que pujava l'any següent. El que era el que portava la fira aquella d'Iberflora, era... Iberflora no era una fira important de... era també directiu del València, no, Toni? Iberflora el portava el padre Mundina, que era de Villarreal, i també jugava pilota en Villarreal. I així se cria un president del València, Pedro Cortés, de Xicotec, que naixia, bueno, tu el coneixeries, el Sina, no? Que naixia al carrer Jerusalem. I venia, xiquet, venia tots els dies i jugava, i venia a veure. Sí. O sigui, el padre Mundina, aquell que salia la, aquell que eixia a la tele també tenia afició a la pilota. Sí, sí, el futbol ha hagut molta gent vincular, sobretot els que han sigut valencians o han vingut jovenets, com Sol, que vingué molt jovenet, sí, amb molta vinculatge a la pilota, molta gent. Molt bé. Bueno, pues, jo crec que és important que també la gent, si algú té alguna anècdota, alguna història que contar, alguna pregunta que fer, per favor, pues ara és el moment també d'intercanviar opinions o dubtes, o algú té algun desig d'alçar la mà i dir, jo vaig a preguntar una cosa. A Pedro i al Canetero, tu sí que has conegut... Pepe Claramunt. El Canetero sí que ho... Pepe, tinc una pregunta per a vostè. És cert que una vegada van estar a punt de jugar vostè i Genovés contra Iríbar i un altre pilotari destacat? No, jo en Paco sí que he jugat alguna partida, però a frontó, perquè Paco jugava a Trinquet. I entonces ell ha començat a jugar a frontó perquè jo tenia molta amistat, tinc molta amistat en ell, i entonces li va dir que vinguera, com era la gran figura del Trinquet, a inaugurar un frontó, que jo era el vicepresident al Llipussol. I va dir... De acuerdo, y va a ser la primera vez que Paco comenzó a jugar en serio, a hacer partidas que fueron partidas importantes contra Panolleta, que era el número 1 de la pilota del frontó, y fueron partidas allí en Pusol, fueron muchas partidas y Paco era el protagonista en el tema de los desafíos que fueron contra gente de Trinquet, contra gente del frontó. Y ahí fueron muchas partidas. Yo he jugado alguna partida, ocupava un puesto allí al costat d'ell, perquè ell li sobrava a tots. Però es va arribar a sopesar la possibilitat d'haver jugat contra Iríbar i un altre jugador basc o no? Jo no puc dir que... I no me'n recordo jo d'això, perquè jo crec que aquesta proposta no la farem mai, me pareix. Algú vol preguntar alguna coseta més? Sí, home. Jo vinc del santuari de la pelota. Bueno, sí, quiere decirnos que viene del santuario de la pelota, que es Utiel, de la pelota de frontón. En Utiel, claro que sí, ahora me acuerdo. Bueno, a vore, més coses. Pero sí, Héctor Villalba, que seguro que té alguna cosa que dir. No, és que Pepe s'ha quedat antes en 18 anys, mos ha contat lo que feia en el forner de xicotet, però es començava a dir que a partir dels 18 anys és quan ja es va dedicar al futbol. Jo crec que se mereix que ho diga, perquè Pepe és d'aixòs xoors de la terra que cada any li portaven un substitut. A veure aquí fitxem perquè xue de la teva a l'esquerra per substituir a Cerveró. I passava l'any i en venia un i no xuava. Passava l'any i en venia un altre i no xuava.
Jo crec que Cervelló ha sigut d'aixòs xofs de la casa que ha tingut que demostrar cada any la seva valia i vinguera qui vinguera, l'entrenador corresponent seguia posant-lo perquè era millor que tots els que li portaven. Jo crec que com t'havies quedat ahir en els 18 anys, parla-mos un poquet del teu futbol. Lo que volia dir era que després de retirar-me a València vaig jugar almenys 10 anys a pilota, m'ha quedat a dir. I vaig a dir una anècdota. Quan guanyàrem a Copa del Rei, hi ha un amic meu que sopant va dir, és que heu tingut molta sort en el calendari. Dic, però això és, tu creus que tenim sort? Diu, sí, home, sí, el Valladolid en la semifinal. Dic, però mos carregàrem el Barcelona antes, que perquè eren 4 igualar i així li guanyàvem en la pròrroga. I en la final li guanyàrem al Madrid. Dic, això és tindre sort? Home, doncs sí, que tindre sort, que vingui Déu que ho veja. Perquè mos tocar el Valladolid en la semifinal, que també l'eliminàrem en la pròrroga, allà en Valladolid, que marcà firma en la pròrroga. Estem empatats. Diguem, pues, si tenim sort d'això, pues, que vingui Déu que ho veja. Al saber le llaman suerte, siempre se ha dicho eso. Bueno, a ver, alguien más, seguro que alguien más va a hacer alguna pregunta. Seguro que alguien más va a hacer alguna pregunta. Espera un segundín. Yo voy a preguntaros por la exigencia física del futbol i de la pilota. En la vostra opinió, qual dels dos, o els dos, exigia més preparació? O els dos, si no voleu dir una cosa a l'altra. A ver, que conteste Freddy com a pelotari i Cerveró com a futbolista, pregunte. Bueno, jo, el comissari jo primer, Pepe després. Bueno, jo crec que depèn de cadascú, no? L'esport a aquest nivell és molt exigent, no? Primer tens que tenir una naturalea. En aquella època també pense que la preparació tampoc era tan exigent com avui en dia, no havien els preparadors, hi havia molt de genètica, però que per a ser una figura, pues en el cas del Robey, pues, tienes que ser algo un fuera de serie y damunt tienen unas cualidades bárbares, ¿no? Y en el fútbol igual, para ser lo que han segut tan Pepe Claramunt con Juan Cruzol o Pepe Cerveró, pues tienes que tener unas condiciones damunt prepararte, cuidarte, y yo pensé que mediocres no podían jugar a ese nivel, ¿no? Pensé que tenía que ser donarlo todo, ¿no? Para mí donarlo todo como obran donateis en cada momento, ¿no? Sí, yo creo que es perdón. No, perdón, yo pienso que son dos deportes muy exigentes los dos, evidentemente, tanto la pelota como el fútbol. El fútbol yo creo que reviste unas condiciones físicas más fuertes, más potentes, y claro, y tiene una cosa en contra y a favor de la pelota, que son las lesiones. Es decir, yo por ejemplo he estado 7 veces en un quirófano, es decir, tengo rota la pierna, la tibia, el peroné, la espalda, en fin, quiero decir que esto normalmente en la pelota no ha sucedido. Sí que ha habido y hay alguna lesión, pero no lesiones importantes. Yo creo que esa es la diferencia vital entre los dos deportes. Evidentemente, creo que todos coincidimos en que la exigencia física y del contacto físico que ocurre en el fútbol, pues el nivel. Es que sí. Es diferente. Voler comparar, això és molt difícil, voler comparar este deporte amb l'altre i amb l'altre. Així en València, sobretot, solem sentir a la gent, pues ahí en el norte juguen así, que es que es diferent, completamente diferente el juego, sí. ¿No? Aunque es de pelota, pero es otras características de juego, otros efectos, hay muchas, es muy chulo. Él no es comparación, no se puede comparar. Yo lo que creo que sí que podemos comparar... A cada xoc té les seues peculiaritats en la forma de jugar. I entonces un jugador de futbol a lo millor no s'adapta mai a un trinquet i té unes condicions bàrbares físiques, sí. Perquè així n'hi ha molt menys que som de col·locació,
moviments de, que té que entendre el poder de la pilota, són moviments molt ràpids, i entonces en el futbol a millor aquests moviments són d'una altra classe, són més lentos, més llargs, n'hi ha més espai, n'hi ha... I entonces el desgast físic d'un jugador en un camp de futbol és totalment distint del desgast físic d'un jugador de trinquet, no? Però també tenen ells la peculiaritat de que la pilota de trinquet fa molt de mal, tenen que protegir-se molt, la pilota va molt forta, va molt pegar, i en el futbol, pues, aquesta habilitat que pots tindre en el baló, la pilota és més grossa, la veus vindre més fàcil, i entonces, pues, és, els moviments del jugador i la forma de jugar aquesta pilota és distinta de la forma de jugar una pilota així en un trinquet, no? Totalment distinta. Lo que volia jo dir abans... Lo que ha dit Freddy és la pura realitat. Sí. Que si no tens condicions per ser un fora de sèrie, de destacar un poquet més que els demés, pues així dins en el trinquet no pots ser un gran professional i en el futbol tampoc. El que hem viscut en el trinquet, Pep, és una evolució espectacular en quant a la preparació física dels jugadors dins del trinquet. Jo recordo, Tonín, no és el teu cas, que eres una persona impecable, no? Però jo he vist així en el trinquet, pues, jugadors que mentre feia la travessa o entre 15 i 15 pues, li pegaven una xupeta al cigarro. Jo ho he vist, això. Ara te fumaries tu un. Vull dir, avui això és impensable. Avui el jugador de pilota és un professional autèntic. De totes les maneres, sí. Ha canviat. La pilota ja ha canviat el futbol. Sí. Jo recordo quan era xicotet, fa, pues, total farà 75 anys o menys, jo ja era xicotet. Jugaves en un baló que si havia plogut un poquet no podies menjar-lo. Un samar de baló que, bueno, i pesava una tonellada. Després traguem els balonets estos, ara mateix ja veus un baló que li fan aixina i el tiren 30 passes o 40, però al punt, no? Però, claro, però la pilota passa igual. Jugàvem en pilotetes que pesaven prou menys que el que pesen avui. Entonces el xoc és diferent també. És que és molt difícil de poder... L'amic Xavier Alvarado... Pues en aquella època també passava el següent, que nosaltres, tu dius, estava dient ell, el jugador de piloto era innat i el que destacava pues, anava a treballar a millor al camp o anava a treballar a deixar, i d'ahir feia cap al trinquet a jugar la partida. I en el futbol passava el mateix. És que nosaltres, per exemple, jo, que tota la vida hem sigut llauradors en casa, pues, nosaltres anàvem del camp a jugar al futbol. No teníem una preparació específica, especialitzada, com ara la tenen, igual els jugadors de pilota com els jugadors del futbol. N'hi ha una base totalment distinta, és totalment distint als anys que estem parlant nosaltres, que la pilota i el mateix que el futbol se juga més perquè innatament destacaves i te feien professional, no? I entonces, pues, aquesta era la diferència que n'hi havia. I ara no, ara un xiquet, pues, des que és xicotet, va a les escoles de futbol, va al gimnasio, va a tots els puestos, i en la pilota també estan les escoles de pilota, on els xiquets se formen i practiquen. És totalment distint a l'època nostra. Tinc una pregunta per a Juan Sol, i per diferència gent que n'hi ha de fora de l'Alfred en castellà. Juan, jo era muy pequeño cuando jugabais en el València, tenia 5 anys, pero quisiera que me hablaras de Pepe Claramunt, que qué pocos centrocampistas como él conducían la pelota en España, hacían un cambio de orientación. ¿Qué valdría hoy en el mercado Pepe Claramunt? ¿Estaría a la altura de Xavi, de Iniesta, de Silva, sin lugar a dudas? Sin lugar a dudas sería uno de ellos, de entre los dos o tres mejores. Claramunt ha sido un jugador, primero, con un carácter muy especial. Muy especial en el sentido, como él ha dicho antes, que le gustaba ganar. Era ganador, sabía mal perder, tenía mal genio. Y luego tenía las grandes condiciones de futbolista. O sea, ha tenido unas condiciones insuperables. Él tenía tanta confianza en sí mismo que todo lo que hacía, normalmente lo hacía bien. Tenía llegada, tenía dribbling, tenía hasta gol. En fin, lo ha tenido todo y de hecho yo creo que ha sido reconocido y será reconocido hasta que nos muramos todos, será reconocido como uno de los mejores mediocampistas que ha tenido el fútbol español. Uh-huh.
mí se me ocurría preguntar para ir acabando, porque creo que ya hemos cumplido con todo lo que pensábamos que podría ser este acto. Sí que me gustaría que cada uno de vosotros, ya que sois jugadores retirados tanto de fútbol como de pelota, eligiese, penséis durante unos segundos y eligiese de toda su carrera deportiva el mejor recuerdo, el momento más inolvidable o el más emotivo de vuestra carrera deportiva. Es difícil, ¿eh? Es difícil elegir uno, sí, pero bueno. Es difícil porque hay muchos. Alguno. Y muy buenos momentos. Yo, desde luego, el mejor momento fue mi debut aquí en Valencia, porque además jugué con el 8 de interior derecho, que entonces, cuando jugaba en el juvenil, jugaba en esa posición. Y jugué en primera división con 17 años, todavía no había cumplido los 18, pues para mí fue el mejor momento, sin lugar a dudas. He tenido otros momentos buenos y otros momentos... Pero te quedas con ese, con el debut de profesional aquí en Valencia. Me quedo con ese, sí. Muy bonito, muy bonito. A ver, Tonín, va, como pelotari. Va, a Boris. Yo no me voy a recordar de res. Algú te'n recordaràs. Te voy a dir tantes. Triamunt. Que me quede en blanc. Tens molt de quan començares o quan te retirares. Que jo me'n recordo el dia que te retirares. Jo estava allà, allà sentat, ja feia cròniques en el diari. Y el último choc te llevares el guant y el chuares sense guant. Sí, no, el chau ho ha fet moltes vegades. Ja, jo chuava moltes vegades sense guant, me molestaven. Jo, quan alguna vegada algun el dit te pegava una pilota i te feia un xoc, si cabe entonces veta, no havia esparadrap, ho parli quan els anys 40 i 50. I bueno, esparadrap pel que ja me referís. I me molestava la veta, i me tenia que llevar, i me llevava el guant i tot, i chuava aixina. Però queda't en un moment, a veure, va. No, recorde. Quan xuares aquella pilota que caigui de la galeria de Burriana... Això han hagut pilotes soltes que per lo que siga, per habilitat o jo no sé, per coneixement de xoc, jo no ho sé. Jo tenia molta costum, quan caia de dalt, de xuar-la a l'aire, en vez de deixar-la botar. I Paco, el xenomen, em feia xer. No te dic l'apellido, me dia l'apellido. Que deixar-la votar, això ho feu tots, jo l'aixo a l'aire. Claro, sí. Tenia que distinguir-se, eh? Robey, Paco, me lo contava Paco un dia ahí en la porta, diu, tu te'n recordes, Tonín, de la Maestranza? I la Maestranza era el trinquer de Burriana, Paco li dia la Maestranza, al trinquer de Burriana. Diu, jo era, començava, jo era les primeres partides, perquè, clar, ell començava Paco i Robey ja se n'anava del trinquet. I diu, una pilota cau de dalt de la galeria i en contra de deixar-la botar i xuar-la, que és lo fàcil, tu la xues a l'aire per baix del braç. Tu per què feis això? I me dia Paco, jo pensava, quan seré jo capaç de fer una cosa aixina? Quan seré jo capaç de fer una cosa aixina? I per què? Per què ho fes? I li espentaven el braç així en la porta de Pelayo. I Paco i Tonín li diu... Perquè si haguera fet el que tu dius és el que fan tots. Jo tenia que ser diferent, naturalment. Pepe, un record. La primera vegada que vas veure xuar a Robell, el vas veure xuar ahir en Burriana. En Burriana, una vegada, Planelles, sí. Estàvem dinant... Juan? Estàvem dinant allí en Burriana i xuaves tu. I l'altre no me'n recorde. I anàrem a veure't. I era ja... Estaves a punt d'acabar i tal. I anàrem a veure-lo i va ser la primera vegada que va veure jo Robell xuar a pilota, perquè jo anava al trinquet, jo anava molt a Massamagrella, anava a veure, quasi tots els dimarts anava a veure a Genovés, entonces anava tots els dimarts anava a veure les partides, perquè m'agradava molt la pilota valenciana. Però no m'has contestat encara, tria un moment de la teua carrera deportiva. Jo, per mi, jo crec que és el ser campió de Lliga en l'any 71, perquè, clar, jo vaig a plegar en molt males condicions a aquesta final, perquè jo jugava en el dit trencat del peu. I, claro, el poder quedar campions en aquestes condicions pues era guanyar un títol molt emotiu i molt difícil, perquè el teníem, com aquell que diu, pues, molt difícil. No? I la tornar a València pels pobles d'ahir de l'Horta i de, no, de la això Plana... No, això va ser espectacular, això va ser... Tot el món en el carrer, això va ser un aconteciment d'un nivell impressionant, perquè des d'Almenara fins a València
estava tots els carrers plens de gent en la carretera antiga. És el que parlaven del sentiment, el València capaç d'acaparar sentiments. I... És que quan guanyes una cosa en moltes dificultats, pues, te dona més alegria. No? Més mèrit. Més mèrit. Sí. No, més mèrit, sobretot, també te dona més satisfacció. Sí. Freddy, en quin record te quedes tu? Has tingut més temps de pensar-ho, eh? Ja, sí. Bueno, jo recordo, estava pensant i jo la meva idea no. Jo la veritat que no soc molt ambiciós en el tema de la pilota. Jo volia jugar i jugar de blanc. És més, aneu a pensar una tonteria, però jo volia ser un poc més que fuertes. És la meva idea. Jo dic, jo jugant un poc més que fuertes, que jo ja podré jugar i ja jugaré partides de blanc, que era la meva idea, jugar de blanc. No, jo no pensava mai en jugar més alt que... I bueno, jugant de juvenil, Tio Selfa, que estava així del gerent, va jugar un campionat i és com així jugant davant. Però m'ho passava una història en el resto que havia i de colp a repent me posen a jugar darrere. D'un dia, en el mateix campionat, passa a jugar darrere. I jo dic, ostres, però el Maxi, què passa? Bueno, i va fer bé que el Tio Selfa, jo anava molt nerviós i em diu, xiquet, quan acaba, diu, tranquil, que jo tindràs partides, ho has fet molt bé i jugaràs a la pilota. Bueno, ells va ser un dels moments que dic, ostres, això és el que jo volia, no? I després, no, i en el Cira va ser també un altre moment molt important, que vingué també Toni i Fontana, a falta de bons, no quedava ningú ja per poder jugar, jo era juvenil i vingué a buscar-me i va ser una partida en el Cira també molt més per dalt del nivell que jugava i també ho vas fer bé. I també moments molt importants, no? A vegades no te quedes un no, però n'hi ha coses que... Estic mirant que se vos ha quedat sobretot els inicis, no? El moment de més il·lusió, quan un és jovenet o quan Pepe Claramunt en plenitud és campió de Lliga en Sarrià, que després d'una temporada complicada, que guanyava 1-0 en els últims partits, a vegades a última hora i tal, però fou complicat. En un equip de casa, com que dia, no? Era... I a més, és que jo estava jugant en un molt... Jo jugava en el dit trencat del peu. Sí. Vaig jugar els 8 partits últims o 10 en el dit trencat. I jugava en males condicions, ja, fent molt d'esforç. Claro, era tota... La finalitat era guanyar la Lliga. Correcte. I al final ho aconseguixes, pues claro, és una il·lusió grandíssima i una compensació pues, extraordinària. No? A veure, Pepe Cervero, d'aquesta època de futbolista d'èlite i d'una història gloriosa del València, en què te quedes? En quin partit te quedes o quin moment? Jo, en dos. No, dos. El debut no s'oblida mai. Correcte. El debut. I després, el guanyar un títol, com guanyar el Madrid i nosaltres al Madrid, és una alegria explosiva, que tampoc s'oblida mai, però crec que és més impactant quan guanyes un títol que el debut, no? Però que també són dos casos molt similars que no t'oblides mai. Pues molt bé, jo pense que si ningú té res a dir, hem passat un ratet prou bo així, hem disfrutat de les històries boniques del futbol i de la pilota, hem ajudat gràcies a la Fundació del València Club de Futbol a esta fusió, a aquest intercanvi entre dos passions que dia Héctor Villalba, futbol i pilota. Agrair a tots els que heu vingut ací, la veritat és que és un orgull per als amants de la pilota tindre ací a aquestes figures, tant pilotaris com futbolistes. Agrair als familiars, a tots els que heu tingut la paciència i l'interès d'acompanyar-nos. Agrair als mitjans de comunicació, que han sigut molts, els que faran una difusió d'aquest aconteixement. I res més, moltes gràcies i un aplaudiment per a tots els que han vingut. Gràcies.